Estas son las noticias más importantes de este lunes 8 de febrero. En Morelia, una niña pequeña fue sustraída de los brazos de su padre en un tema de sustracción de menores. También en Morelia, una pareja fue asesinada en la colonia Rector Hidalgo. En la tenencia moreliana de Jesús del Monte, el conductor de una camioneta fue privado de la vida a tiros. Y en Zamora, los esposos fueron baleados en la colonia El Porvenir, ahora están hospitalizados. Y en Tarímbaro, una mujer fue asesinada a balazos en una vivienda de aquella población. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos de la agencia de noticias Red 113? Bienvenidos a una emisión más de este su noticiario. Y bueno, comenzamos con la información. En Morelia, una menor de edad le fue arrebatada a su padre en un tema de sustracción de menores. Una niña de 5 años de edad fue sustraída de la custodia de su padre y ahora las autoridades policíacas trabajan para poder localizarla y dar también con los responsables del hecho. De acuerdo con información obtenida por esta agencia de noticias en la labor periodística, el acontecimiento fue en la colonia Independencia de esta ciudad de Morelia. Con relación al asunto, fuentes policíacas mencionaron a esta redacción que la menor le fue arrebatada a su papá en la esquina de las calles Junta de Zitácuaro y 2 de Mayo. El hombre le narró a los guardianes del orden que él llegó a una tienda de abarrotes junto con su hija. Compraron algunas cosas y al salir, fueron interceptados por unos sujetos desconocidos. El ciudadano añadió que los individuos lo golpearon y le quitaron a su niña para enseguida subirla a la fuerza a un coche Nissan Sentra de color negro de reciente modelo para enseguida darse a la fuga. Agregó que él abordó su carro y comenzó a perseguir a los agresores, pero estos consiguieron escapar con la pequeña. Debido a lo sucedido, el afectado denunció lo ocurrido ante el personal de la Fiscalía General del Estado, el cual investiga el tema. Sobre el caso, la Secretaría de Seguridad Pública tuiteó lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter. En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantenemos un dispositivo de seguridad en la capital michoacana tras el reporte sobre la sustracción de una menor de edad. Derivado de las actuaciones efectuadas en el lugar del hecho, personal de la Policía Michoacán se sigue en línea de investigación relacionada a la custodia de la menor, informa la institución. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. Y en la colonia Rector Hidalgo se registró el homicidio de una pareja. Un hombre y una mujer fueron encontrados asesinados dentro de un domicilio de la colonia Rector Hidalgo, ubicado en la ciudad de Morelia. A las víctimas se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego. Trascendió que el masculino al parecer era empleado de la Fiscalía General del Estado y la fémina era maestra. Fuentes allegadas al tema comentaron que lo anterior sucedió la mañana del pasado domingo, en un hogar de la calle Rector José Jara, entre la avenida Periodismo y calle Rector Luis Mora Cerrato. Información obtenida en la labor noticiosa permitió conocer que el hallazgo lo hicieron unas personas y de inmediato solicitaron ayuda al número de emergencias 911. También se supo que los interfectos respondían a los nombres de Leticia Sujei y Omar Israel, de 36 y 45 años de edad respectivamente. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron a la citada dirección y la acordonaron. Posteriormente, los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se constituyeron en la vivienda e iniciaron las investigaciones correspondientes. Luego trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. El conductor de una camioneta fue asesinado a tiros en la tenencia moreliana de Jesús del Monte. El conductor de una camioneta fue asesinado a balazos sobre la carretera Jesús del Monte, San Miguel de Del Monte. Esto en el municipio de Morelia, trascendió en la labor noticiosa. Lo anterior ocurrió en las cercanías de la calle Plan de Ayala y del Salón de Eventos Santa Sofía. El interfecto yacía en la cabina de la Toyota Tacoma color negro, la cual estaba en la orilla de la carpeta asfáltica y estrellada contra un árbol. Las personas hallaron a la víctima, avisaron el número de emergencia 911. Entonces acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo. El sitio fue acordonado y el caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, y de esta manera intervino la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen USPEC, la cual comenzó las investigaciones respectivas. Los especialistas trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor y posteriormente fue identificado como Rodrigo H., de aproximadamente 50 años de edad, según mencionaron las fuentes allegadas al tema. Informó para Red 113, Javier Magaña. Un cadáver baleado fue encontrado en un lote baldío en Morelia.
El cuerpo sin vida de un hombre que presentaba una herida de arma de fuego fue encontrado en un lote baldío ubicado en la colonia La Luz, al poniente de la ciudad de Morelia. Datos obtenidos por este medio de comunicación señalan que una llamada anónima al Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia C5I alertó a las autoridades de que en un lote baldío ubicado en la calle Antiguo Camino Real a espaldas de El Relicario estaba tirado un cuerpo. En el sitio se constituyeron elementos de la Policía Michoacán, quienes confirmaron la presencia de un cadáver y realizaron el acordonamiento de la zona para preservar los posibles indicios. Posteriormente, acudieron al sitio elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen USPEC, quienes revisaron el sitio, donde se realizó el levantamiento del cuerpo de un varón, cuyos generales hasta el momento son desconocidos. Posteriormente, se trasladó el cadáver hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la autopsia de ley, donde se espera se determine cuál fue el momento en que ocurrió el homicidio, así como otras pistas que pudieran ayudar a esclarecer el crimen. Informó para Red 113, Javier Magaña. Un choque entre dos vehículos dejó como saldo un muerto y dos lesionados, también en Morelia. Un choque entre dos vehículos sobre la avenida Madero, al poniente de la ciudad de Morelia, dejó como saldo una persona fallecida y al menos dos lesionados, comentaron fuentes de rescate y policiales. El hecho tuvo lugar a la altura de la colonia Niño Artillero y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911. Minutos después, arribaron policías, paramédicos y bomberos municipales. Los socorristas confirmaron el deceso de una persona y le otorgaron los primeros auxilios a dos sobrevivientes. Estos últimos fueron canalizados a un hospital para su adecuada atención médica. La identidad del finado no fue expuesta por las autoridades, mismas que tampoco revelaron el nombre de los heridos. Los informados acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado. Agentes y peritos de la fiscalía llegaron a la escena, hicieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informó para Red 113, Javier Magaña. En la colonia El Porvenir de Zamora fueron baleados dos esposos. El hombre murió. La noche del domingo anterior, una pareja de esposos que pretendían abordar su automóvil fueron atacados a balazos, tras lo cual el masculino perdió la vida, mientras la mujer quedó lesionada. Los agresores lograron darse a la fuga. El hecho de violencia se registró sobre la calle González Boca, casi esquina con Javier Mina, en la colonia El Porvenir, cuando los ofendidos iban a subir a un Volkswagen Jetta de color blanco con placas VRB 6394 del estado de Sinaloa. Al lugar llegaron los elementos de la policía municipal, mismos que fueron agredidos verbalmente por los vecinos del sitio, en tanto que familiares de los afectados subieron al hombre a un vehículo particular para llevarlo a un nosocomio, pero chocaron contra una banqueta sobre la avenida Juárez, esquina con la calle González Bocanegra. Minutos después arribaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes confirmaron la muerte de Salvador P., alias el Shaggy, de 36 años de edad, vecino de la citada colonia. Asimismo, auxiliaron a la señora Leonor D., de 36 años de edad, la cual fue internada en un hospital local. La zona quedó resguardada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, mientras el personal de la Fiscalía General del Estado emprendió la recolección de indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, informó para Red 113, Los Más Cervantes. En la brecha de León, en Zamora, fue encontrado un cadáver embolsado. La mañana del sábado anterior, en un camino de terracería, fue localizado el cadáver de un hombre, el cual estaba maniatado, embolsado y presentaba una lesión de proyectil de arma de fuego en la frente. El finado al momento está sin identificar. Por información recabada en la cobertura noticiosa, se supo que en los números de emergencia 911 recibieron un reporte ciudadano en el que alertaban sobre una persona tirada en la brecha de León, a la altura de la colonia El Olimpo. Fue así que al sitio se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, quienes confirmaron que se trataba de un homicidio, por lo que delimitaron la zona bajo los protocolos correspondientes a la cadena de custodia. Asimismo, se pudo conocer que la víctima tenía entre 25 y 30 años de edad, el cual vestía unos pants y playera de color negro, sin que fuera identificado en el sitio. Más tarde, al área llegaron los peritos de la Fiscalía General del Estado, los cuales realizaron las diligencias de rigor y llevaron el cadáver a la morgue del CEMEFO local para los exámenes de ley y en espera de que sea reconocido por sus deudos, informó para Red 113, Luz Más Cervantes. En una vivienda de Tarímbaro, una mujer fue asesinada a balazos. Una mujer fue asesinada a balazos en el patio de una casa en la colonia San Carlos, ubicada en la población de Tarímbaro, a donde se trasladó el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
Esto con el objetivo de iniciar las investigaciones con relación al evento delictivo. De acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias, el crimen fue en la calle Tercera de los Olivos. La zona fue acordonada por los elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de las evidencias existentes y posteriormente los especialistas de la Fiscalía General del Estado se encargaron de la recolección de indicios y de testimonios. Durante las pesquisas de los expertos, la hora occisa fue identificada como Carla Adriana M., quien a decir de sus deudos cuidaba a unos animales en el referido lugar. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios competentes. También se conoció en la labor noticiosa que los vecinos dijeron a la policía que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y de inmediato llamaron a los representantes de la ley. Asimismo, trascendió que un colono fue el que halló el cuerpo de la mujer y al arribar los uniformados les comentó lo ocurrido. Informó para Red 113, Javier Magaña. Cadáver encobijado fue encontrado en un canal de riego agrícola. Esto ocurrió en Tarímbaro. El cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia y encobijado fue encontrado tirado en un canal de riego agrícola ubicado en la comunidad de El Jaguey, localizada en el municipio de Tarímbaro. Hasta ahí se trasladó el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, USPEC, para iniciar las pesquisas respectivas. Con relación al caso, se pudo saber en labor periodística que el asunto fue en una brecha que conecta a la población antes referida con la cabecera de esta demarcación, cerca de unos terrenos de siembra. El área fue acordonada por los elementos de seguridad pública que llegaron al lugar ante el llamado de auxilio de la gente. De igual manera, trascendió que el cadáver fue localizado por unos jornaleros que realizaban sus labores cotidianas. El difunto está en calidad desconocido. Las autoridades policíacas no detallaron qué tipo de lesiones presentaba. El finado fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios de rigor. Se espera que los seres queridos de la víctima acudan a la morgue de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Morelia para reclamar los restos de su pariente. Así lo subrayaron mandos policíacos. Asimismo, la policía detalló ante esta redacción que a simple vista el fallecido no fue identificado por los vecinos del lugar como habitante de la zona. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Uruapan, un agente del Ministerio Público perdió la vida en un ataque a tiros. El agente del Ministerio Público, Roberto Ponce Reina, fue asesinado a balazos en el Camino Viejo a Zumpimito, en la colonia Viveros, ubicada en esta ciudad de Uruapan, asunto que ya es investigado por el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con la finalidad de esclarecerlo. Con relación al asunto, en el trabajo noticioso se supo que el profesionista caminaba por la vialidad antes referida, cuando en un momento determinado fue agredido a tiros por un empistolado, que luego de cometer el homicidio se dio a la fuga con rumbo desconocido, y la gente que presenció los hechos llamó a la policía. Unos paramédicos locales arribaron al lugar, ayudaron a la víctima y confirmaron que había perecido debido a la gravedad de sus lesiones. Sobre el evento delincuencial, la Fiscalía General del Estado informó este día lo siguiente en un boletín de prensa. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación al homicidio de un agente del Ministerio Público, ocurrido este mediodía en la ciudad de Uruapan. Roberto P., quien se encontraba adscrito a la Fiscalía de Uruapan y actualmente estaba de descanso, fue herido por disparo de arma de fuego en las inmediaciones de su domicilio, en la calle Camino Viejo, a Zumpimito, Colonia Viveros. El servidor público murió minutos después en el lugar, en tanto que personal de la Secretaría de Seguridad Pública fue alertado de los hechos. Detuvo a Eduardo M., quien fue asegurado un arma de fuego, por lo que se investiga su posible participación en el homicidio. Por estos hechos, personal de la Fiscalía Regional emprendió las actuaciones correspondientes para su esclarecimiento, mencionó la institución. Informó para 113, Luzma Cervantes. Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en Uruapan. Los cadáveres de una mujer y de un hombre con impactos de arma de fuego fueron encontrados tirados en las calles de la colonia Ignacio Gómez, localizada en la ciudad de Uruapan. Hasta ahí se trasladaron las autoridades investigadoras para emprender las pesquisas sobre el asunto, según trascendió la labor noticiosa. El hecho fue en la esquina de las calles Cerezo y Camino Viejo a Tejerías. El lugar fue acordonado por los elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de las evidencias existentes. Posteriormente, los peritos y los agentes investigadores hicieron las diligencias de ley.
Voces policíacas dijeron a esta agencia de noticias que los auroxisos están en calidad de desconocidos. Los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para luego ser llevados al anfiteatro local para la práctica de los estudios competentes. Los finados estaban maniatados, a decir de contactos allegados al tema. Los oficiales de la Guardia Nacional también arribaron al sitio y apoyaron a los policías en el resguardo del perímetro. Además, los uniformados de ambas corporaciones hicieron diversos recorridos, pero al cierre de esta edición no se reportaban detenciones relacionadas con el evento criminal. Informó para Red 113, Javier Magaña. Dos muertos fue el saldo de un choque de frente entre una camioneta y un tráiler. Esto ocurrió en Tangancícuaro. Dos hombres muertos y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó el choque de frente entre un tráiler y una camioneta. Esta última unidad terminó volcada y convertida en chatarra tras el fuerte encontronazo. Trascendió que el fatal accidente ocurrió sobre la carretera federal Zamora-Morelia, a la altura del kilómetro 143, en las inmediaciones en la comunidad de Los Nogales, perteneciente a este municipio de Tangancícuaro. Al sitio se movilizaron los elementos de la policía de Michoacán, quienes abanderaron la zona, así como los paramédicos de Protección Civil Municipal de Chilchota, quienes confirmaron el deceso de dos personas del sexo masculino, los cuales al momento están sin identificar. Se supo que uno de los fallecidos vestía un pantalón de mezclilla, así como sudadera de color negro. La segunda víctima tenía un pantalón de mezclilla, playera de color azul y sudadera en color gris. Las unidades involucradas son una camioneta Ford tipo Ranger color blanco con placas MU4477H y un tractocamión de la marca Volvo color blanco con placa 08AH4M del Servicio Público Federal con caja de color blanco con matrícula 609WK1 del Servicio Público Federal cuyo conductor se dio a la fuga. De este hecho tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado, el cual se encargó de realizar las actuaciones de ley y de trasladar los cuerpos a la morgue del Seminfo de la ciudad de Zamora para los exámenes de rigor, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Cuené, un ciclista de la tercera edad falleció al ser atropellado. Un hombre de la tercera edad perdió la vida al ser atropellado por una motociclista en la desviación Cueneo-Bellas Fuentes en el municipio de Cueneo. En el sitio se presentaron paramédicos locales quienes trataron de auxiliar a la víctima, pero esta ya había fallecido. Posteriormente, elementos de seguridad pública acordonaron el sitio y notificaron del hecho a la Fiscalía General del Estado para que enviara personal especializado a la zona. Voces allegadas al asunto dijeron a este medio que el fallecido iba en una bicicleta rumbo al sitio conocido como El Trasval, donde tenía su domicilio, cuando de pronto fue embestido por una motocicleta que era manejada por una mujer. De esta manera, al impactarse contra el suelo, el ciclista falleció. Durante las primeras investigaciones de la fiscalía, el auroxiso está identificado con el nombre de Melchor. La carpeta respectiva fue iniciada por los expertos de la citada institución. La motociclista fue requerida por la policía para ser llevada ante la representación social para determinar su situación legal. Informó para el 113, Javier Magaña. Queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa, pero quédense con nosotros, aún hay más información. Estamos en el momento más difícil de la pandemia. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando que enfermen y mueran nuestros seres queridos. Si no trabajas en actividades esenciales, evita salir. Y si lo tienes que hacer, usa cubrebocas. Cuídate y cuida a los demás. Tómalo en serio. Quédate en casa. Es nuestra última oportunidad. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias amigos por seguir con nosotros. La detección oportuna del cáncer de mama se logra a través de los mastógrafos, así lo subraya la Secretaría de Salud en el Estado.
En aras de realizar detecciones oportunas de cáncer de mama de mujeres de comunidades alejadas o de difícil acceso, la Secretaría de Salud de Michoacán desplegará del 8 al 12 de febrero sus unidades móviles de mastografías. Estas unidades cada semana recorren diferentes comunidades para brindar servicio gratuito a las michoacanas de 40 a 69 años y esta semana recorrerá 7 municipios y localidades. Es así que durante la semana del 8 al 12 estarán instaladas en Tarímbaro, Jiquilpan, Ocampo y Guaramba y 8 y 9 en la comunidad de Villa de las Cañadas y Cañadas del municipio de La Piedad. Informa para Red 113, Javier Magaña. La pandemia ha evidenciado que es urgente invertir en ciencia y tecnología, así lo dijo la diputada Miriam Tinoco. La pandemia generada por el COVID-19 ha evidenciado como nunca en México la urgencia de invertir en ciencia y tecnología, pues es el conocimiento científico y el desarrollo de tecnologías que lo permite que en momentos como estos, miles de vidas puedan ser salvadas, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la representación parlamentaria de la 74 legislatura del Congreso del Estado. Refirió que la ciencia, la tecnología y la innovación en los tiempos de crisis sanitaria como la que atravesamos ha sido clave para enfrentar los desafíos en materia de salud en el mundo, pero lamentablemente en un país como México, en donde la Federación mantiene una política presupuestalmente restrictiva en materia de ciencia y tecnología, el potencial de nuestro capital humano se ve agotado debido a la falta de condiciones para su desarrollo. Lamentablemente, en México se registró un retroceso sostenido en materia de inversión pública para la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que compromete las posibilidades de desarrollo del país en el mediano y largo plazo y genera respuestas y alternativas de solución a situaciones como la que hoy vivimos con la pandemia, informó para Red 113, Luzma Cervantes. 139 acciones rurales concretó el gobierno de Michoacán en Tangamandapio. En el municipio de Tangamandapio, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, SEDRUA, concretó 139 obras y acciones rurales con una inversión de 2.327.648 pesos, las cuales lograron beneficiar a más de 400 familias de mujeres y hombres del campo de 28 comunidades en esta demarcación, enclavada en la región Lerma-Chapala. Rubén Medina Niño, titular de la SEDRUA, señaló que entre las acciones destaca el despiedre y nivelación realizada en una superficie de 120 hectáreas de suelos agrícolas que fueron mejorados y se hicieron accesibles para el cultivo de granos, frutos y hortalizas, por citar algunos ejemplos. Informo para Red 113, Javier Magaña. El Consejo Estatal de Morena respaldó a Raúl Morón como el coordinador en Michoacán en defensa de la Cuarta Transformación. Con el respaldo absoluto por parte del Consejo Estatal de Morena, el coordinador de Michoacán en defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, refrendó su llamado al trabajo y a la unidad al interior del partido en una reunión sostenida este día con diputados federales y locales, presidentes municipales, regidores y militantes, en aras de consolidar la unión del partido y afianzarse así como la opción que represente el cambio que demanda el pueblo michoacano. El Consejo Estatal de Morena externó su total confianza en el proyecto que encabeza Raúl Morón para la transformación de la entidad, al señalar su estricto apego a los ideales del obradorismo. El coordinador estatal colocó la unidad y al trabajo como el binomio que llevará a Morena al éxito en los 12 distritos e invitó a los presentes a redoblar esfuerzos para construir la victoria en los comicios del 2021, proceso que dijo busca dar continuidad al proyecto de nación propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. Alfonso Martínez dice que un mal gobierno cuesta vidas. Tras reprobar la ineficiencia en el manejo de la pandemia que se ha dado tanto a nivel nacional como local, así como la falta de atención en el tema de seguridad, Alfonso Martínez aseguró que un mal gobierno cuesta vidas. Lo anterior lo refirió al platicar con vecinos de la colonia Loma Dorada de esta ciudad, donde señaló que lamentablemente estas dos problemáticas han repercutido en el aumento de pérdidas humanas. En este tenor, el exalcalde de Morelia explicó que tan solo el mal manejo de la contingencia sanitaria es un referente de cómo este gobierno municipal ha sido omiso y ha eludido su responsabilidad, toda vez que dijo actuaron de forma tardía para atender esta situación. Muestra de ello, agregó, es que Morelia regresó a semáforo rojo por la pandemia, además de que en los últimos días los hospitales están casi al 100% de su capacidad por pacientes con COVID-19.
Alfonso Martínez indicó que no se han brindado las garantías económicas para la ciudadanía. La gente está enojada y con justa razón, pues no se le ha brindado ningún incentivo económico en el municipio. Los más afectados han sido los comerciantes, que viven al día y se la parten de sol a sol, pero no cuentan con algún tipo de apoyo para poder quedarse en casa, explicó. En este mismo sentido, Guadalupe Martínez Martínez, vecina de la colonia Loma Dorada, coincidió en que esta administración municipal le ha quedado a deber a las y los morelianos en este tema. Hemos visto la pérdida de nuestros seres queridos y este gobierno no ha hecho nada. Hasta que todo explotó por el aumento de casos, es que apenas está empezando a hacer algo, finalizó. Informó para 113, Luzma Cervantes. La Fiscalía General del Estado avanza en el fortalecimiento de su unidad canina. Así lo dio a conocer el fiscal Adrián López Solís. Derivado de los trabajos de colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de América en México para el fortalecimiento de las actuaciones en materia de combate a las drogas, personal de la unidad canina K9 de la Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo una capacitación para manejadores caninos impartida por instructores especializados en New Smyrna Beach, Florida, con motivo de estas acciones gestionadas por el fiscal general Adrián López Solís, a través de la Iniciativa Mérida y la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley INL, un equipo de manejadores caninos adscritos al K9 de la Fiscalía General del Estado tuvo la oportunidad de viajar a dicha ciudad a recibir esta capacitación, que permitirá fortalecer sus capacidades y mejorar sus actuaciones en materia de detección de drogas. Informó para 113, Javier Magaña. Queridos amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que estamos en diversas redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Nos encuentran como Red 113. Toda la información política, de seguridad, deportes y temas de opinión los encuentran aquí, en Red 113. Que tengan todos una excelente noche.